Seguramente en esta última semana habréis recibido cientos de impactos de Black Friday por aquí, que si Black Friday pero que empieza el lunes, que si toda la Black Week con descuentos de hasta el 20, el 30 o el 50 o vete a saber lo que te hayan dicho diferentes marcas. Para aquellos que todavía no lo sepáis, Black Friday, que significa Viernes Negro, viene de la tradición estadounidense que justo se da al día siguiente, el viernes siguiente de Acción de Gracias, que es una fiesta que a los españoles, bueno, y a la mitad del mundo entero, ni nos va ni nos viene. Pero que la mayoría de marcas han aplicado y muchos diréis, bueno, está súper bien que nos hagan descuentos justamente antes de Navidades para comprar regalitos, para darte un capricho. Y aquí es donde yo creo que viene justamente el problema. Que ahora vendrán los truquitos o las recomendaciones, pero para mí, primero que nada, hay que entender que hay un problema, que yo no solamente lo he visto en teoría, que lo he leído en muchos libros de marketing, sino que también lo he visto en la práctica. Y es que cuando hay un descuento, nos comportamos de forma más irracional y podemos acabar comprando algo que no necesitamos. Yo, por ejemplo, cuando estuve trabajando para Paul Smith el año pasado, cuando empezamos con los descuentos, que os recuerdo que Paul Smith es una marca de semilujo de 300 libras, la camisa más o menos, o 350, dependiendo del tipo de camisa o del jersey, también estaban como 300 y pico. Bueno, pues le metíamos descuentos del 25, el 30%, nada más empezar a rebajar, luego eran más agresivas. Pero esos primeros días, yo recuerdo que vinieron clientes que era como, oh, esto está, claro, una rebaja de un 25% sobre 300 libras es bastante. Pues un cliente se gastó conmigo 1.200 libras en diferentes prendas pequeñitas, todas ellas. Era como, oh, esta corbata la habéis puesto hasta el 50. Oh, qué buena oferta. Y esta no sé qué también. Venga, a coger cosas, venga a pillar cosas por aquí, por allá. Yo le veía claramente que este hombre, además, cada vez que iba a comprar algo decía, oh, mira el descuento de esto. Oh, mira el descuento de esto otro. El hombre compraba de forma totalmente irracional todo lo que veía y todo lo que iba, vamos, pillando, y yo todo lo iba llevando, porque en Paul Smith, como dependientes de semilujo, íbamos con el cliente hasta el final, hasta la caja, para luego yo llevarme la comisión, porque esas como funcionaban, no le podías dar la comisión a otro, bueno, si podías, si querías, pero básicamente tenías que acompañar al cliente por ese servicio personalizado de ir con el cliente detrás de él o con él todo el tiempo. Yo iba, de hecho, recogiendo todo lo que él iba diciendo, sí, esto me gusta, esto no sé qué. Al final acabó con una montanita de un montón de chorraditas pequeñas, que si una pajarita, que si una corbata por aquí, un paño de bolsillo por allá. De hecho, no se llevó ninguna prenda grande, los trajes sí que ya de por sí costaban 1.200 libras. Se llevó un montón de prendas pequeñitas solamente por el descuento. Y esto, somos al final humanos y es normal que nos ocurra. Y es lo primero que tendríamos que evitar, comprar solamente por el descuento. Es más, yo considero que esto es engañar al consumidor. De decirle, ven hoy porque hemos bajado los precios. Porque ayer, y esto a mí me pasó varias veces también, de hecho me sentía mal el hecho de que nos comunicaron, mañana empezamos los descuentos. Y hoy los que compren no hay descuento, evidentemente, no hay descuento. Y una señora, recuerdo que se compró una chaqueta de piel, que era un regalo que iba a hacer para su hijo, no sé quién, que se compró por 1.500 libras y al día siguiente la bajamos un 40%. Esto es como tratar de estúpido un poco al consumidor. Por todo ello, nosotros en Hussar no solamente no vamos a entrar en estas chorradas de los descuentos, las rebajas, las ofertas, sino que a partir de este sábado subimos los precios. Esto es algo que anuncié desde el principio, desde que lancé la marca en diciembre del año pasado. Os anuncié que a medida que Hussar vaya creciendo, teniendo una estructura, íbamos a subir los precios ligeramente. Siempre vamos a mantener unos precios justos, acordes a la calidad. Es más, no podéis encontrar en todo el mercado una camiseta con nuestras características de algodón Pima fabricada en Portugal con 200 gramos por metro de gramaje, que es una camiseta bastante gruesa, con el tacto que tiene el acabado, con el prelavado, con todo esto, es imposible que la encontréis al precio al que la ofrecemos ahora, y tampoco lo vais a poder hacer al precio al que la vamos a ofrecer dentro de unos días, que como sabéis la mayoría de camisetas ahora mismo están agotadas. Hemos pedido la renovación de muchas tallas, de muchos colores, que vendrán a principios de diciembre. Por eso vamos a dejar la opción, si veis que la talla se puede reservar y lo veis en la página web que lo pone como tal, tener en cuenta que hay algunas que están en stock y lo pone claramente y otras que pone se puede reservar. Si pone se puede reservar, podéis reservarla y tener en cuenta que la recibiréis a principios de diciembre.
Si no pone que se pueda reservar y si está agotada, significa que no la vamos a recibir por lo menos hasta enero y no vamos a abrir esto como reserva. Y ojo, hablo de las camisetas por poneros un ejemplo detallado, pero también podría hacerlo de los polos o de nuestras camisas, porque al final estamos hablando de que todas las prendas que tenemos en nuestro catálogo, nuestro objetivo es tener una muy buena relación calidad-precio. Y tampoco es una cuestión, de todas formas, de que nos pongamos siempre a buscar la calidad-precio por cada vez que la llevamos, por ver la rentabilidad de cada prenda, porque nos volveríamos un poco locos con el tema este de buscar siempre estas características, que lo podemos hacer, que está muy bien, pero también nos tendríamos que fijar en los principios, en los valores que hay detrás de cada marca, porque cada vez que consumimos una marca, estamos haciendo que la marca siga funcionando con esos principios y valores. Y esto, para mí, es importante y yo creo que también tendríamos que tenerlo en cuenta. De hecho, esto, mi mejor recomendación es que si queréis aprovechar alguna oferta de Black Friday, es para cosas que ya necesitabais antes del Black Friday, para no caer en esta trampa de comprar, como he dicho antes, solamente de forma irracional por el descuento. Si alguien necesitaba, pues, un abrigo, un lo que sea para esta temporada, o comprar un regalo de algo que ya había planeado antes, entonces sí, sí tiene sentido que podamos aprovechar ese 25-30% de descuento, aunque tener en cuenta eso. Ahora mismo las marcas hacen descuentos moderados. Además, lo suelen hacer, no siempre, pero generalmente, y esto también lo he visto desde Paul Smith, desde Massimo Dutti, que se rebajan las prendas que no tienen mucha demanda. Si hay algo que tiene mucha demanda, no lo veréis o raramente lo vais a ver con un descuento. Las marcas no son estúpidas en este sentido. Por ello, si realmente es algo que necesitáis, bien. Si no, tener en cuenta que realmente los mayores descuentos los podemos encontrar siempre, especialmente en moda, a finales de enero, principios de febrero, es cuando las marcas rebajan de verdad las prendas porque está a punto de acabarse lo que ellos llaman la temporada. Entonces hay que sacar ya lo nuevo en marzo y entonces hay que liquidar todo lo anterior que no se ha vendido. Y ahí es el mejor momento para comprarte las prendas de esa temporada que está a punto de pasar, pero que todavía quedan unos cuantos meses para usarlas, y puedes encontrar a precios realmente del 50, del 60%, dependiendo de la prenda, del producto, de la marca, pero ahí es el mejor momento realmente para comprar algo con un descuento considerable, si os hace falta. Tener siempre en cuenta eso. Y nada más, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.